Dios, que creó al hombre a su imagen, capaz de amar. Hombre y mujer los creó. Por eso dice la Biblia que el hombre dejará su casa y se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne. Los esposos son una sola cosa, una sola carne, en el amor. Además, el sacramento les confiere una misión: manifestar en las cosas simples y cotidianas el amor de Cristo a su Iglesia. Entregándose en la fidelidad y en el servicio. Siempre hay problemas en la vida matrimonial. La oración mantiene la unión matrimonial. El esposo debe rezar por la esposa y la esposa por el esposo. Y nunca terminar el día en que se haya dado alguna discusión entre ambos sin hacer las paces.